7N Noticias. Bienvenidos a 7N Noticias. A continuación veremos el contenido informativo más destacado de la jornada. Gracias por preferirnos. En el marco del plan choque Construyendo Seguridad, la Policía Nacional desplegó la Operación Esparta, donde se logró desarticular una organización delincuencial denominada Los Tomaceros, que se dedicaba al tráfico de estupefacientes en la modalidad de domicilio en los municipios de Duitama, Sogamoso, Aquitania y Guateque. Este trabajo fue desarrollado bajo liderazgo de nuestra Fiscalía General de la Nación con el personal de la Policía Nacional. En el desarrollo de esta operación se logró la captura de 7 personas, la incautación de cerca de 20 celulares, la incautación de cerca de 8 kilos de marihuana creepy y una motocicleta. Podemos decir que esta estructura era liderada por una persona conocido como alias Caco, natural de Duitama, quien se dedicaba a realizar las coordinaciones respectivas para poder comercializar estos estupefacientes. Asimismo, esta persona tiene antecedentes por delitos de extorsión, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Este tipo es diferente a los demás de radiología, básicamente tiene algunas características especiales. La primera de ellas, que es un equipo amigable con el medio ambiente, genera menos consumo de energía. A su vez, genera menor exposición a la radiación. Es un equipo que toma imágenes muy rápido y eso hace que las imágenes que se toman a los pacientes sean pues mucho más rápidas y que el médico las pueda ver más rápido. Igualmente, la radiación que genera para los operadores, para el médico, para quien maneja el equipo, pues es una radiación también muy, muy baja, y eso pues es un beneficio que por supuesto nos va a favorecer muchísimo. El segundo beneficio importante, que vamos a poder realizar procedimientos acá que no se venían realizando y que no se pueden realizar en otras instituciones, evitando los desplazamientos de los usuarios a otras ciudades. Y que usuarios que están hospitalizados acá los podemos manejar de manera integral sin tener que desplazarlos a otras instituciones o a otras ciudades. Que permite la atención de usuarios en condiciones de discapacidad o condiciones especiales como ancianos, niños, porque las condiciones del equipo son totalmente adaptables a las condiciones del paciente. Que desde ya estamos invitando a todos los boyacenses, a los tunjanos, a todas las personas que vengan a visitar este museo, un museo que nos va a mostrar la historia de algunos próceres y algunas personas importantes durante el año del Bicentenario, y también va a mostrar aquella parte que de pronto hemos olvidado con el tema del conflicto armado que se vivió en el departamento de Boyacá. Este museo lo reinauguramos hoy gracias a la colaboración del maestro Malagón, quien ha sido artífice y en forma insistente nos ha dejado este legado para que todo el pueblo boyacense conozca la historia. Hoy por hoy queremos, por intermedio del Batallón Simón Bolívar, que todos los tunjanos y todas las personas que visiten se lleven un grato recuerdo y recordemos lógicamente la historia que ha vivido el país y ha vivido el departamento de Boyacá. La colección está basada en episodios preponderantes de la campaña libertadora, especialmente la entrada triunfal del Ejército Libertador a Tunja, la batalla de Puente de Boyacá y otros episodios. Va a tener una gran dinámica, vamos a tener un movimiento permanente de la colección por el tamaño del recinto, pero especialmente tenemos el homenaje a nuestro Libertador Simón Bolívar en este altar de la patria que hemos diseñado con un pedestal hermosísimo y que hemos colocado también la urna de Tierras de Libertad que le entregamos al Ejército Colombiano en reconocimiento por ser el ejército actual, la proyección de aquel glorioso ejército libertador de 1819. En mi condición de descendiente del comandante del batallón Bolívar, el coronel Eduardo Villamil Céspedes, me honra ser un buen descendiente y me honra trabajar en nombre de nuestro ejército como el soldado fusilero de infantería más antiguo de la primera brigada. En breve, seguimos con 7N Noticias. Thank you.
Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un supermillonario de 100 millones de pesos. 5 premios extraordinarios de 50 millones de pesos. 5 premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extramillonarios de 10 millones de pesos. Además, gana con nuestro Raspa Millonario el mejor plan de premios al mejor precio. Nuestra historia es la historia de la mayoría de los boyacenses. Una historia de lucha, de trabajo, de esfuerzo. Si unimos a Boyacá, vamos a salir adelante. Jonathan, gobernador. Juntos es momento. Continuamos con 7N Noticias. ¿Qué consiste? Es el tercer intercolegiado de danza urbana y latina aquí en Tunja. Bueno, el evento se lleva a cabo con los colegios de Tunja y algunos municipios del departamento, donde están participando más o menos 320 participantes, de los cuales van a demostrar su talento artístico en la danza. Este evento se realiza en busca de darle más oportunidades a la danza urbana en Tunja. Somos potencia en folclore, pero queríamos también hacer mostrarle a Colombia y a los demás departamentos que Boyacá y Tunja también bailan. El evento se desarrollará el día sábado 28 de septiembre en el Coliseo de Indeportes. A partir de las 3 de la tarde están todos cordialmente invitados. Soy el bombero Jeffe Rubio, soy el coordinador de la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tunja, pues es un honor que nos visiten. Acceder a nosotros es muy fácil, simplemente se pasa una notica solicitando la visita, bien sea que ustedes vengan acá a la estación a conocerla, a visitarnos, o que nosotros vayamos a su institución educativa. Nos gusta mucho compartir con los niños. Acá les tenemos una pista infantil donde ellos se sienten bomberos por un ratico y pues para nosotros y conocen un poco de la labor que hacemos nosotros. Para nosotros es un placer tenerlos y bienvenidos cuando quieran. El propósito de este tipo de actividades pues es que los niños aprendan un poco y conozcan sobre la labor bomberil. Los niños que son un poco más grandes tienen acceso a utilizar un extintor, por ejemplo. Son cosas muy sencillas, pero que para ellos representan algo muy grande de los bomberos. Este tipo de actividades es totalmente gratis, simplemente con una notica solicitando la visita ya. Nosotros coordinamos la cita y bienvenidos. En breve, seguimos con 7N Noticias. A un hombre lo construye el amor de su pueblo, la fe y la capacidad de retornar a los lugares donde aprendió a entregar todo de sí sin esperar nada a cambio. Soy Ramiro Barragán, el administrador público, el profesor de la UPTC, el que fue dos veces alcalde de NOPSA y dos veces premiado como el mejor alcalde de Colombia. Soy Ramiro Barragán, el que logró ubicar al programa de alimentación escolar de Boyacá como ejemplo para todos los departamentos del país. Hoy Boyacá progresa como nunca antes en su historia. Eso debe continuar. Ramiro Barragán, gobernador de Boyacá. Gracias a tu apoyo, tu amor por la ciudad, tu contribución y la de todos los tunjanos, más de 4.000 personas del sector rural ya tienen agua potable. En estos 4 años demostramos que juntos hacemos buenas y grandes obras. En equipo le cumplimos a Tunja. Este es un mensaje de la Alcaldía Mayor de Tunja, Tunja en equipo. Tunja, Ciudad Bicentenario. Avancemos por Tunja. John Carrero, alcalde, Alianza Verde. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza Tunja, ahora la ve. La felicidad Tunja, ahora la ve. La evolución Tunja, ahora la ve. La sostenibilidad Tunja, ahora la ve. Veolia, ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. Joana, vamos todos en Tunja a trabajar se dijo, con Joana alcaldesa, a trabajar se dijo, con Joana alcaldesa, a trabajar se dijo. Joana, vamos todos en Tunja trabajamos. Seguimos con 7N Noticias. Desde el pasado 25 de septiembre y hasta el día de hoy, en Corferias se han venido dando cita a los expertos de aplicaciones, videojuegos, tecnología,
blockchain, la economía naranja y otros temas importantes relacionados con las nuevas TIC, las TIC que hacen un mejor país. En este día se vienen realizando varias conferencias sobre medios de comunicación, la transformación digital de los mismos y por supuesto exposiciones de animación, de videojuegos y hoy por hoy los nuevos mercados del teletrabajo. Aquí en Corferia se han dado cita a los expertos que permiten intercambiar contenidos digitales y que también las personas que quieren buscar empleo lo pueden encontrar en este escenario. Apps 4.0 y AppsCo vienen trabajando junto a Impulsa, un programa del gobierno nacional en el que se busca que las personas trabajen permanentemente por un mejor país. Carlos Eduardo Borrán, lo estábamos esperando. Chiquisanos y guaqueños lo estaban necesitando. Que trabaje por su pueblo, se buscaba y se quería. Ayúdenle con su voto para llevarlo a la alcaldía. Que trabaje por su pueblo, se buscaba y se quería. Ayúdenle con su voto para llevarlo a la alcaldía. Síguenos en nuestras redes sociales. Somos 7N Noticias.